Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean ustedes a un video más de este canal, La Vida del Campo. En un video anterior subimos, hablando acerca de los plátanos macho, subimos unas matitas más pequeñas. Ahora quisimos venir a grabar aquí en estas que están más grandecitas ya. Algo que queremos recalcar es la distancia de mata a mata que podemos sembrar nuestros plátanos. En este caso, estos plátanos son machos, pero de una variedad que se le conoce como chifles. La mata es más chaparra y las hojas son más cortas. Como vemos esa mata, ¿se dan cuenta la hoja que tiene? Está más corta que el plátano macho gigante. Bueno, de todas maneras vamos a estarles siguiendo la continuación a esta huerta de plátano. Pero algo que quería recalcar, o que quiero recalcar, es la distancia, dije, ¿verdad? Miren, de este surco, de aquí para acá, tiene 1.5 metros, o poquito menos. De mata a mata, tiene 1.5 metros, pero aquí en donde estamos, se le conoce como calle. Acá tiene 2.5 metros. O sea, va un surco junto, cuate, por decirlo así, de aquella mata a esta, en forma de zigzag, de triángulo. Y luego dejamos un espacio de 2.5 metros para que tenga oxigenación la planta, ¿verdad? Por ahí un amigo me preguntaba si esta distancia puede aplicar en el macho alto, en el macho de mata gigante. No, porque la mata es más grande, ¿verdad? Esto solo aplica en este tipo de matas. Por ejemplo, si vamos a plantar macho gigante, podemos plantarlo de 2 metros, estaría bien, de mata a mata 2 metros, y dejar de calle 2.5 metros, ¿verdad? 2.5 metros. Nuestro, si vamos a plantar este macho gigante, no vamos a plantar surco cuate. Nomás le dejamos 2.5 metros por surco, y de mata a mata podemos dejarle 2 metros, como de esa para acá, 2 metros, ¿verdad? En el caso de que plantemos macho gigante. Ahora bien, amigos, ¿cuándo es aconsejable cultivar este tipo de plátano? Bueno, por lo regular cuando tengamos 1/2 hectárea o 1 hectárea, o hasta 5 hectáreas. ¿Por qué? Porque este plátano tiene más comercio que el banano o el guineo. A diferencia del banano, este se madura con solo cortarlo ya sazón, lo ponemos, lo tapamos y así se madura. Le podemos poner carburo, por ejemplo, o lo podemos bañar con Madurex. Venden un líquido para madurar, nomás lo lavamos con ese líquido y lo ponemos ahí, al otro día ya está amarillo. Sin embargo, el banano o guineo, ese ocupa una cámara de refrigeración para madurarlo, ¿verdad? Y poderlo vender. Entonces, les aconsejo, si tienen poco terreno, plantar plátano macho. ¿Por qué se planta aquí de este tipo de macho chaparro? Por la razón de los huracanes, de los aires. Aquí ya todo desde enero hasta abril hay mucho aire. Luego de ahí viene la temporada de agua, otra vez más aire. Las matas altas tienden a caerse más pronto, ¿verdad? Es por eso se consiguió este tipo de planta, de esta variedad, ¿verdad? Muy bien, amigos. Así como ven ya estas matas, ya deben tener su segunda fertilizada. Ya por última vez le pondremos lo que es el nitrógeno y el fósforo, para posteriormente, de aquí a 2 meses, ya comenzarle a aplicar el potasio. Es recomendable fertilizarle cada 1.5 meses. Otra de las cosas que podemos aprender de esta huerta es esto. Ya podemos deshijar nuestra huerta. Bueno,
En algunos casos sí y en otros no. Por ejemplo, cuando ya un hijo está definido, lo podemos quitar. Por ejemplo, este, miren. En esta mata, este hijo no sirve. Si nos damos cuenta, no sirve. A diferencia de este, que sí sirve, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos cuando pasamos? Eliminamos esto. Son como si fueran de agua. Son hijos que estaban encimados. Entonces, los podemos eliminar. En el caso que ya esté definido, que ya uno diga, no, pues voy a dejar este hijo. Este no sirve, este sí sirve. Adelante, pueden deshijar. Pero, si no cuenta con un hijo bueno, mejor déjela. Hasta que tenga su racimo. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el bueno? Este. Aquí vamos a deshijar igual de uno, de uno, de uno. Para ir siguiendo el surco. Porque si nosotros decimos, no, pues están bonitos todos los hijos, voy a dejar dos, voy a dejar tres, ¿qué va a pasar? Se nos cierra la huerta, el racimo ya no desarrolla porque no tiene oxígeno y no vamos a tener una buena producción. Entonces, es recomendable que en el caso, si ya tenemos 2500 matas, pues manejarlas así. Como en este caso, aquí se le puso casi 3000 matas por hectárea. Entonces ya no tiene caso seguirle dejando muchos hijos. ¿Para qué le dejo todos estos hijos? No, mejor dejo el que ya está, el que considero que me va a servir. Y cuando fertilice, este lo aprovechará todo. Porque si dejo estos, no, pues estos van a seguir comiendo. Y le van a hacer sombra a este. Entonces, si ya veo que ese es el que voy a dejar, mato los demás, los elimino y le fertilizo solamente a ese hijo. ¿Verdad? Entonces, amigos, cualquier duda, de todas maneras vamos a estar subiendo videos más sobre plátanos machos. Cualquier duda que tengan, pueden hacerla saber y con gusto se la respondemos. Y si no están suscritos a este canal, los invitamos a que lo hagan para que sigan viendo nuestros videos. Gracias, amigos, y hasta pronto.